Practicar un deporte para una persona con discapacidad es un reto en todos los sentidos. ¿Te imaginas lo que es transitar en calles sin rampas, cruzar por terrenos irregulares llenos de tierra y maleza, y si llueve, ni cómo pasar? Estas situaciones las han vivido los integrantes de la selección veracruzana de básquetbol sobre silla de ruedas día a día. Ellos entrenan en la unidad deportiva Salvador Campa en el municipio de Veracruz. Para ellos, el básquetbol es su vida, y pese a todas las dificultades que pasan para entrenar, no sueltan su sueño. Pues el acceso está horrible, ¿no? Está horrible. La semana pasada tuve un percance en el cual me caí de mi silla de ruedas en la entrada porque se me enredó en el pasto, por el cual tuve un esguince en el tercer dedo y en el dedo índice de mi mano izquierda. De hecho, me dieron 3 semanas de descanso, pero pues ya sabes, la pasión de querer jugar, de querer entrenar. Fui a 2 eventos en Brasil, 2 eventos en Canadá y jugué una temporada en la Liga Española. Hace unos, diré, 8 años teníamos nuestra bodega de aquel lado, nuestra cancha de aquel lado, estaba bien acondicionada, nos las tenían bien, teníamos un buen acceso a la cancha. Vino la reforma de la unidad, quitaron nuestra cancha, quitaron nuestra bodega, nos mandaron para acá, pero pues si tú te das cuenta, el acceso a esta parte de la unidad está muy mal. Los deportistas veracruzanos piden que dentro del plan que hay para remodelar la unidad Salvador Campa, sean contemplados para tener las mejores condiciones para entrenar. Más que nada la situación es el deportivo no está acondicionado para silla de ruedas. Solicitamos encarecidamente que se nos eche la mano para la reconstrucción de nuestra cancha, los accesos a los baños, a la bodega. Esa es una llamada para ver si nos pueden apoyar en ese sentido. Actualmente, en la unidad deportiva Salvador Campa entrenan 40 personas que forman parte de la selección veracruzana de básquetbol sobre silla de ruedas. Para más deportes, Paola Ríos.